Buenas tardes. Voy a compartir con vosotros el rato que vamos a echar, ¿no? Con este cotoneaster. Esta, bueno, es una posible rama trasera que le dejé aquí crecer de un brote, la he dejado tirar largo para que engorde y bueno, pues como veis, después de todos los pinzados que le hemos hecho durante la temporada, cómo está otra vez. Como no me interesa ahora que este árbol engrose las ramas, pues le voy a hacer este pinzado antes de que tire la hoja, para que concentre las reservas en para que concentre mejor las reservas en las zonas donde queremos que nos brote. Estos tiros así pues no nos sirven, por eso pues los eliminamos. Este es el único ejemplar que tengo de esta especie y la verdad que llevo más de 2 años con él y me gusta mucho. La verdad que nunca había tenido cotoneaster y como os digo, pues me está gustando bastante por su hoja, que hace una hoja bastante pequeña, el crecimiento, bueno, ya lo veis, ramifica bastante, bastante fácil. Y es por ello pues una especie pues muy adecuada para su cultivo como bonsái. Tenemos estos días, bueno, ayer y hoy, un viento terrible. Me ha tirado varias macetas, pero vamos, por suerte no han sufrido ningún daño, ni las macetas ni los árboles. Pero hasta ahora, vamos, no recuerdo así ningún día que me haya tirado tantas macetas. Y bueno, aparte del viento, pues estamos teniendo también lluvias que proceden de frentes, con lo cual pues está lloviendo bien, sin causar destrozos. Y bueno, una lluvia muy buena, la verdad. Y bien recibida. Este árbol, perdón, este árbol lo trasplanté esta primavera. Le quité todo el sustrato que traía, porque desde que lo compré no lo es la prim es el primer trasplante que le hago. Le quité todo el sustrato que traía, que era tierra negra. Y le hice una poda bastante fuerte de raíces, le dejé muy pocas con el fin de quitarle al máximo el sustrato, porque ese sustrato negro ya sabéis que se pega mucho a las raíces y es difícil quitarlo. Entonces, pues opté por eso, por podarle bastante raíz y prácticamente, bueno, yo creo que no le quedó nada del sustrato que traía. Y le puse, vamos, una mezcla de pómice
Akadama y algo de volcánica. Al principio le costó un poco cuando comenzó a brotar, pero luego ya veis, se ve que enseguida echó raíces y cogió fuerza. Cogió, bueno, hasta el punto este, que si queréis ver, hay otros vídeos de este árbol donde le hago, bueno, es que ya he perdido la cuenta de los pinzados que le he hecho. Son bastantes. Este último sí que le he dejado tirar un poco más. Pero ya con este cambio de tiempo, ya no creo que tarde en venir los fríos. Bueno, de hecho, para este fin de semana, ya casi que vamos a, según los pronósticos, ya casi que vamos a rozar la helada. Van a bajar bastante las mínimas. Y entonces ya cuando ya el árbol percibe pues la reducción de las horas de luz y ya estos fríos, empieza enseguida a tirar la hoja. Creo que los cotoneaster en algunas zonas no llegan a comportarse como un caduco, sino que conserva la hoja totalmente o parcialmente. Aquí, vamos, la pierde, tira toda, o sea, quedan las ramas totalmente desnudas. Esta primera rama que tiene, mirad, esto es un detalle que os quería enseñar. Los entrenudos tan cortos que hace. A base de pinzados y esto, como os digo, bueno, con esto conseguimos pues es una ramificación fina bastante buena y en poco tiempo. Esta rama, que es lo que os iba a comentar antes, que es la primera, quizás la elimine. Es una rama muy pesada y muy cerca de la base del tronco. Si la elimino, también tendría que eliminar estas traseras. Una que ya lleva más tiempo y esta otra que veis en la parte de atrás, que es la que le he dejado crecer este año. Seguramente ya ha entrado el invierno, se la elimine esta rama para que se vea mejor el tronco, y además es que la veo muy pesada y muy baja. Pero ahora de momento la voy a pinzar como al resto del árbol. Y eso ya os digo, esa poda de cortar así ramas más gruesas y demás lo dejo para un poco más adelante, ya para el mes de enero, o quizás esperar hasta final de invierno. También es buena idea. Pero no sé. Es algo que vamos, que cada vez que lo miro, pues me gusta poco esa rama, pero igual la dejo. Es que todavía, no sé, veis, bastante, bastante pesada para el grosor del tronco. Vamos, ahora tampoco es que esté excesivamente preocupado de las proporciones, ¿no? Sino de irle formando ramificación, irlo refinando poco a poco. ¿Veis? Esta es la rama que os decía, la trasera. Ese es de un brote de este año,
que lo he dejado alargar y la verdad es que sí que ha cogido grosor en la base de la rama. Esto, bueno, pues son trabajos que se los tenemos que hacer. Ahora, hombre, sí, tampoco con mucha urgencia, porque esto da igual que lo hagamos hoy que la semana que viene. Pero son trabajos que luego se lo notamos, se le nota bastante al árbol. Todos estos trabajos que se le hacen, y sobre todo, vamos, cuando pierda la hoja, seguro que nos vamos a encontrar con una ramificación bastante más avanzada que la del año pasado. La parte superior, si os lo comenté, que se secó el ápice al trasplantarlo. Yo creo que fue que le puse un alambre para centrar más el ápice en línea con el nevari. Y yo creo que debió de romperse las fibras porque no era muy grueso y secó el ápice y bueno, y varias de las ramas superiores. Por eso vamos, ahora la copa antes era más triangular, ahora ha quedado más redondeada. Pero bueno, la verdad que no me disgusta cómo está quedando la copa y bueno, y si cuando pierda la hoja vemos otra posibilidad de sustituirle, coger una de las ramas de las que ha creado nuevas y colocarla de nuevo ápice, pues se puede hacer. Pero vamos, ya os digo que no me disgusta, no me disgusta cómo quedó. Eso sí, cuando secó el ápice me llevé un disgusto, porque ya le iba encaminando por ahí ya más de un año y medio y me fastidió bastante. Ya le estaba trabajando con ese diseño y se vino abajo. Pero bueno, en especies así tan vigorosas y que brotan tan bien, no es mayor problema, porque con cualquiera de los brotes nuevos que emite, podemos subsanar esos contratiempos. Y todas estas ramas parece que no, pero si vieseis la cantidad de verde que hay ya en el suelo, parece mentira que en un árbol de un árbol tan pequeño salga la cantidad de poda que le estoy quitando. ¿Veis? La forma del árbol ha cambiado totalmente de cómo era antes con el ápice que tenía ahora. Pero ya os digo que me va gustando cada vez más con esta, pero también se le ha reducido la altura y por el grosor del tronco, que como veis no es todavía muy muy grueso. Casi que me gusta más así
como está quedando ahora. De todas formas, cuando pierda toda la hoja, ahí sí que se le hará una formación de ramas mucho más precisa, que ahora nos impide, la cantidad de hojas que tiene nos impide ver la estructura. Es otra cosa que os quería comentar y que, vamos, que al igual que se me secó el ápice con el alambrado, las ramas, lo mismo, tenemos que tener mucho cuidado con el alambre. Es una especie que, si bien con mucho cuidado sí que permite el alambrado, también he comprobado que tenemos que tener mucho cuidado, como os digo, porque aparentemente la rama se nos queda colocada y eso, y nos parece que está bien, y luego nos la puede secar. Nos las puede secar al poco tiempo. Y se debe a eso, se debe al alambrado. Ahora, según está, creo que va a haber que alambrarle muy poco, prácticamente nada. Que ya su formación se le puede ir haciendo a base de podas. Las ramas que crecen hacia abajo, todas esas las eliminamos, nos van quedando ya las masas de verde más definidas. Esta especie le gusta estar a pleno sol. El riego, pues prácticamente le riego igual que a casi todos, pero sí que alguna vez que por alguna razón me he retrasado en el riego y demás, en otras especies sí que he notado ya que tenían las hojas lacias o esto, pero y sin embargo el cotoneaster ha aguantado mejor ese atraso en el riego. Pero vamos, que eso pues se ha dado en raras ocasiones, por alguna circunstancia que no me ha permitido regar cuando debía. La trasera ahora se la voy a cortar también. Y ya os digo que igual se las elimino por completo junto con la primera rama de la derecha. Ya nos va quedando más o menos perfiladito la forma. Recupera ya todo esos crecimientos que tenía tan largos. O también esta especie es muy apreciada por su flor y por su fruto, que da como unas bolitas rojas que son muy bonitas. Pero claro, también para conseguir la que emita frutos, pues tenemos
que dejarlo crecer, porque si, como en el caso de este, lo estamos pinzando casi, o sea, no constantemente, pero sí le vamos manteniendo regularmente su forma, no emite flor. Este emitió un par de ellas en la parte superior y dio dos frutitos. ¿Veis? Así quedaría más o menos esa primera rama de la derecha. Ahora os lo enseño mejor. ¿Veis? Esa primera rama es igual a la que a lo mejor elimino. Pero vamos, todavía no es una decisión firme. Esa sería la parte trasera. También si se la descarga más de verde, no sé, es que aún no lo tengo muy claro. Pues si se le quita peso a esa rama, la podemos dejar. Y aclarando la base para que el tronco se pueda apreciar. Que ahora así, según está, lo tapa. No permite verlo bien. Bueno, pues con esto ya vamos a ir terminando. Como siempre, gracias por vuestro apoyo. Si os ha gustado el vídeo, pues darle un like y si no estáis suscritos, suscribiros al canal, que no cuesta nada, que es totalmente gratuito y así recibiréis notificaciones de cuando suba vídeos y de cualquier novedad que se produzca en el canal. Ya con esta, para que veáis desde otra perspectiva. Ahí. Bueno, pues un saludo y hasta el próximo vídeo.